Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me encuentro con un nuevo video. En esta ocasión pues quiero sembrar esto. A ver quiénes conocen esta semilla o estas pepitas. Son, en otros países lo conocen como pepita de calabaza. A nosotros aquí los conocemos como pepita de ayote. Aquí a las calabazas les decimos ayote. Y como ya estamos en tiempo de invierno, pues ya es tiempo de hacer siembras de todo tipo que uno desee. Incluso pues ya sembramos un poco de maíz. Vamos a cosechar maíz. Aquí tenemos milpa. Se ve bonita la milpa. Esta es mi siembra. Bueno, es un pedazo. La otra parte es de mi hermano. Y la milpa ya está grande. Miren ese niño, ese joven, está bien pensativo. ¿En qué pensás, Pomaino? Nada, simplemente estás observando. Aquí con Minor vamos a sembrar. Lo que pasa de que por este lado estuvimos sembrando y los pollos de Minor se comieron la milpa ustedes y para no desaprovechar esa parte que se mecanizó, pues esta tierra está bien suave. Entonces, ya no se va a volver a sembrar milpa, sino que voy a sembrar esto. Semilla de ayote. Para noviembre, pues se usa mucho lo que es el ayote para las conservas. La verdad quedan bien ricos. Y también cuando están tiernitos se puede comer lo que son las... La flor de ayote o las puntitas de ayote. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se mira de bonita la milpa? Aquí tengo otras siembras. Sembré una mata de naranja. Esto va a dar su fruto en unos cuántos años. Por aquí tengo una mata de limón. Este es limón criollo. También en unos 3 a 4 años va a estar dando su fruto. Ya hay varios cocos, ya es tiempo de bajarlos. También tengo aquí esta mata de coco, que lo sembré hace muchos años y esta es su primera cosecha. Vamos a ver. Bájame una. Una mata de guayaba que tenemos y está dando bastante. Es la cosecha de guayaba. No las comemos porque cuando ya empieza a llover, bueno, los que conocen de guayaba ya saben que rápido se engusanan. Entonces hay que ver. Maina se está comiendo una, pero no tiene nada. No tenía gusana la que te estabas comiendo, ¿verdad? Porque no tenía ojitos. Ah, bájame una. Yo me encontré con calidad. Ah. Maynor, venimos a sembrar pepita de ayote. Dale, dale, dale. ¡Cabal! Están amargas. Machete, pala. ¿Y cómo le vas a hacer? Si solo es hacer un pequeño agujero y se ponen las pepitas o semillas. Ya. Ay, este maíz me hace reír. Le dije, andaba a buscar un machete para sembrar y se trae una pala. Ay, maíz.
Esta va a salir a la otra sector. Como eso se extiende, mijo. Aquí la tierra está bien suave, ha estado lloviendo mucho, hasta hoy creo que hizo un día soleado. Toda la semana ha estado lloviendo, de día y de noche, o si no de noche empieza a llover y amanece lloviznando, o en la tarde empieza a llover para toda la noche. La verdad, pues para la siembra está muy bien. Sí, dale. ¿Para qué, Vicenta? Ay, Maynor, él sí se divierte haciendo este tipo de siembra. Las pepitas tienen que estar así bien llenas, las que están así chupaditas no sirven, esas nos revientan. Ya, véate las pepitas, papá. Por acá, esta está llena. Sí, ajá. Oh, mira. Vamos a poner una por aquí. Sí. Un poco de tierra. La otra pepita por acá. La otra por acá. De verdad, ojalá no las son. Ah, sí. Vamos a poner, vale. Y después de esto, pues nos vamos a poner a hacer limpieza. Hay que sacar todas las hojas que están ahí, mira, papá. Sí, pero eso lo vamos a hacer un rato. Sí, aprovechando que hizo buena tarde porque ha estado lloviendo y la verdad las hojas no se pueden ni siquiera barrer. Están mojadas, están bien pegadas al suelo. Ahora sí. La suerte. ¿Cuántas sembraste? ¿Vos cuántas sembraste? ¿Esa? Uno, dos, tres. No, pero yo hice tres. No. Dos voy haciendo yo ahorita. Sí. Vaya. La otra vez estuvimos sembrando allá en el terreno de mi mamá y solo las dejamos así y la verdad pues sí dio bastante ayote. Estaba muy... hubo buena cosecha y para el tiempo del Día de los Santos estuvimos comiendo mucho ayote en dulce. Ay, qué rico estaba. Esta pepita se vende por libra, por onza y es muy usado en los platillos típicos de Guatemala. La mayoría de los guisos lleva este tipo de... ¿De son guisos? ¿Ah? ¿De son guisos? ¿Guisados? Esta pepita así bien dorada y luego se muele para los mangos verdes. Con los jocotes, con las piñas, sandías, en cócteles. Se pone pepita molida. Ay, ustedes, es una delicia. Limón. Bueno. Gracias.
Ya vamos terminando con la limpieza. Como les decía anteriormente, que ha estado lloviendo mucho, entonces unas ramas se cayeron y nos tocó que hacer leña, un poquito de leña. Aquí solo son las ramas que se tuvo que picar, y para eso pues salió mucha hoja. Tuvimos que sacarla del patio porque estaba en el patio de la casa. Ahora solo queda pasar la escoba, hacer una buena limpieza, y esto va a quedar bien bonito. Nos vemos para la próxima.